¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Amarillo. Bueno, a ver, estamos en Ciudad Fucsia, habíamos vencido a Koga y ahora tenemos muchas opciones porque este Pokémon no es tan lineal como otros. Podemos ir... A ver, vamos a mirar... Bueno, creo que no... No tengo mapa, ¿vale? Pero tengo vuelo, así que es lo mismo. Podemos ir por aquí abajo por la ruta marina donde estamos, hacia las Islas Espuma y hacia Isla Canela. Podemos ir a capturar a Zapdos o podemos irnos a Ciudad de Azafrán. Como a todo el mundo le gusta capturar legendarios, pues yo creo que vamos a intentar capturar a Zapdos hoy. Hoy Zapdos, que es el que más me gusta de los pájaros. Creo recordar que era desde Ciudad Celeste. Así que vamos a ir a Ciudad Celeste. Uy, mierda, lo he hecho mal porque creo que aquí no me venden según medallas, me venden según pueblos. Voy a ver si en esta tienda me venden Ultra Balls. Y si no, pues tendré que volver a Ciudad Fucsia a comprar Ultra Balls. No, ¿veis? Aquí solamente me venden Pokéballs. Bueno, Epic Fail. Normalmente en los juegos de Pokémon de ahora, pues va por medallas y cuantas más medallas tengas, más objetos te venden. Pero aquí pues va por tiendas, en unas tiendas te venden unas cosas y en otras te venden otras. Entonces yo sé que aquí en Fucsia sí que me venden Ultra Balls. Así es que vamos a comprarlas, vamos a cortar aquí, que es más rápido. Corta, eso es. Uy, voy a por Zapdos porque es que las rutas marinas me crispan los nervios y es lo que tocaría ahora. A ver, vamos a ver. Ultra Ball. No, hombre, 99 no. Voy a comprarme bastantes, porque si tenemos que capturar a los Pokémon legendarios, esos son bastante jorobados de capturar. Así que vamos a comprar muchas Ultra Balls. Vamos a comprar 50. Venga, 50 Ultra Balls. Ya está, y ahora sí vamos a volver a volar a Ciudad Celeste. Epa, a mí uno. Charizard vuela. Ciudad Celeste. Volamos a Ciudad Celeste. Vale, no me voy a poner la bici porque tengo que atravesar la casita. También podría hacer corte por abajo, pero me... A ver. Tenemos que ir a la ruta de allá. Creo que era Ciudad Celeste, a ver si estoy yo liada ahora. Porque ya sabéis que a mí se me va la pinza. Aquí nos ponemos la bici. Y por aquí... Sí, creo que era para... A ver, Mew, corta. Vamos allá. Bueno, todos estos entrenadores ya están derrotados. Así que poco problema. Sí, es por aquí. A ver... Tirando para el túnel Roca, si veis por aquí, hay una ruta para hacer surf. Y... Blastoise, úsame surf. ¡Red se monta en Blastoise! ¡Oh! Mola un montón, parece una ballena, pero mola un montón. Bueno, vamos montados en Blastoise. Y qué raro que no nos haya salido ningún Pokémon pesado. Vamos a ver a Pikachu, que hace mucho que no lo vemos. ¡Mira qué contento está mi Pikachu bonito! Bueno, aquí hay un entrenador, por lo que parece. Hola. ¿Eres también un Pokémoníaco? ¿Quieres ver mi colección? Pues no tengo mayor interés, pero vale. A ver, voy a ver tu colección. Aquí tenemos un Pokémoníaco que me envía un Rhyhorn. Pues ahora cambio, ahora. Charizard podría seguramente, porque está mucho a nivel, pero bueno, así de paso pues también entrenamos a Blastoise. Vamos, Blastoise. ¡Pisotón! Oye, a mí no me pises, tío. Feo. Vamos a hacer surf. Yo creo que de pistola agua lo mataríamos de sobra, pero a mí. Así hacemos surf, que mola más. Adiós, Rhyhorn. Bueno. Ah, tiene otro. Un Lickitung. Ve, me voy a quedar. Mira lo que feo es. Esto feote. Surf. Surf por aquí. Bueno, no lo hemos matado. ¡Ay, mierda! Me ha confundido. Pues voy a cambiar. No me voy a arriesgar. Total. A ver, Venusaur. También tendría que sacar a Snorlax, que también necesita un poquito de entrenamiento, pero bueno.
Vale, rizo defensa, vamos a hacerle hoja afilada. Vamos allá. Fuera, Liquitún. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Hemos vencido a Pokémoníaco! ¿Qué? ¡No estoy enfadado! Ya veo, ya. Bueno, pues aquí hemos vencido a un tío. Y aquí está la central de energía. Pues vámonos a la central de energía. Aquí no sé si había entrenadores. Hay un huevo de objetos. Entrenadores creo que también hay alguno. Carburante. Todas estas cosas las voy a gastar en cuanto las encuentre. Porque así, pues mira, menos movida. Carburante. Pues para Charizard mismo, venga. A ver. Estamos en la central de energía. Creo que por aquí... A ver, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Para que no nos cueste mucho esto, porque es que si no, como nos paremos a luchar contra... ¡Anda, mirad! Es verdad, no recordaba esto. ¡Voltorbs! ¡Al 40! ¡Voltorbs al 40! Pues bueno, servirán para entrenar a Charizard. Vamos a acelerarlo porque son Pokémon salvajes. Bueno. A ver, porque esto es un laberinto bastante bonito. La central de energía. Por suerte tenemos lo de aceleración. Que nos servirá para ir más rápido aquí. Otro. Bueno, podemos huir, pero bueno. ¡Eh! Se ha protegido contra ataques especiales. No sé qué leches ha hecho. Bueno, no importa, ya está. Nos servirá para entrenar un pelín a Charizard. De hecho, me voy a poner a Venusaur, que creo que lo puede hacer bien, a pesar de que está a bastante poco nivel. Bueno, está al 35. Vamos a intentarlo. Magnetons feos, fuera. Otro. ¡Oh! ¡Esto es un Electrode! Pues es contra este, ya no sé si lo haré tan bien, leches. Está protegido contra ataques especiales. Venga, ya está. Bueno. Esto simplemente sirve para entrenar. Es que aquí estaba claro que iba a haber algo. Hay un callejón sin salida, sin nada. Estaba muy claro que iba a haber algo. A ver, venga, tenemos que llegar a Zapdos. Vámonos. Menos mal que existe la aceleración, en serio. Si no, estaría aquí hasta mañana. Pero bueno, como existe la aceleración, pues no lo estoy. A ver, bueno, podemos ir por aquí. No, de esto sí que no me acuerdo del camino porque... Uy, me daba una pereza capturar a los legendarios increíble, siempre. Entonces no me acuerdo del camino. Me acuerdo de lo que hay que hacer al final, creo. Pero nada más. Un montón de Electrodes y Voltorbs. Bueno, ¿nos tranquilizamos o qué? ¿Habrá que darle superpociones o algo? Vale, ya está. Es que creo que me explotó, no sé cómo acelero. ¡Ah, MT-33! Vale. Esto sí que era un objeto de verdad. Reflejo, pues no me interesa. No me interesa ahora mismo, me cago en... Bueno. Como veis, pues aquí hay un montón de objetos y hay un montón de Pokémon salvajes pesados. Y al final de esto está Zapdos. Hacen así los Voltorb, yo no tengo la culpa. Esto... ¡Otro! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Anda, mira! Nivel 36. Bueno, ya está como todos, por lo menos. Como sé que es por abajo, el camino correcto era por abajo todo el rato, o sea que me imagino que es... que será por arriba el opcional. Que no estoy segura, repito. Porque no me acuerdo yo de esto. Un caramelo raro, pues mira, para Venusaur que acaba de subir. Es que esto lo hago rápido. Los uso rápido. Venga, para ti, Venusaur. Aunque Venusaur no nos va a ser nada útil en el siguiente gimnasio, pero bueno. Tengo hiperpoción. Ya está. A ver, vamos a seguir explorando las ruinas estas. Bueno, la central de energía esta. Rancia. Más PS. Para... Más PS para Snorlax. Que como tiene poco... Sí, sé que Snorlax tiene mucho PS. Pero por eso hay que potenciárselo. A los Pokémon hay que potenciarles aquello en lo que destacan.
para que hagan mejor su función. A ver. Aquí estos objetos... ¡No! ¡Es bluh! Un electrodo. Venga. Eso es. Bueno, voy a ir con Venusaur. Luego, si no, pues me pondré a Snorlax, por ejemplo. Desde luego que al centro Pokémon no voy a ir. A no ser que haya una catástrofe. ¡Anda, si ya está aquí! Pues ya está aquí, chicos. Ya está aquí el pajarito. Mirad, aquí hay un pajarito. Solo que no me mira. Vamos a guardar delante de él. Y espera, me voy a poner a Pikachu porque así le paralizaré. Porque estos pájaros legendarios en primera generación, en rojo, azul y amarillo, a no ser que tengan un estado alterado, no se capturan. Pero no es que no se capturen de que no entren en la Pokéball. No, es que no les aciertas con la Pokéball. Pareces retrasado. Zap, zap. Vamos a ver, Zapdos. Estos son súper complicados de capturar. O sea, es que es brutal. Este bicho es brutal. Es mi ave legendaria favorita. Y aún así, pues ya verás lo que cuesta. Bueno, el pico taladro me baja mitad vida. Es que es brutal esto. Onda trueno, para paralizarlo, para que sea un poquito más fácil capturarlo, aunque así no va a ser nada fácil, pero bueno. Y ahora pues toca debilitarlo, vaya mierda. Ahora toca debilitarlo un poquito hasta que a ver si conseguimos capturarlo o no. Bueno, Pikachu se va. Pobrecito mío, lo siento. Snorlax. Vamos a hacer avalancha. Que él es eficaz. A ver, aquí pues podría venir con un Golemon Graveler, pero es que... Impactura no me debería quitar demasiado, gracias a mi defensa especial, pero claro, como es un tracheto. De otro avalancha no lo mato, a no ser que sea crítico, vamos a ver. Vamos allá, no lo mates, Snorlax. Eso es. Vale, vida roja, está paralizado. Y aún así, ya veréis. Vamos con las Ultra Balls, que son las más fuertes. Uno. Dos. ¡A la primera! ¡LOL! Es la primera vez que me pasa esto. He capturado a Zapdos a la primera Pokéball. Llevo más intentos. Este es el tercer intento. Lo que pasa es que los otros los he cortado. Pero el primer intento. O sea, la primera Pokéball. No me lo puedo creer. Eso sí que es suerte. A ver, Zapdos. Este legendario pájaro Pokémon solo aparece cuando el cielo se torna oscuro y caen rayos. Bueno, pues hemos capturado a Zapdos, mira qué bien. Y el pobre Pikachu pues está debilitado. Aquí tenemos otro pesado. ¿Cómo que no se puede huir? Me cago en la leche, te vas a enterar tú de si se puede huir o no se puede huir. ¿Veis cómo sí que se podía huir? Salimos de la central de energía y volvemos al principio. Vamos a volar. A volar. Jolín, que estaba yo con la tontería de Pokémon XY que hay que darle para abajo para volar. Bueno. Y aquí estamos, pues pensaba no hacer nada más, pero yo creo que sí que vamos a hacer algo más. Porque si no se nos va a quedar un capítulo muy cortito. Así que vamos a ir por aquí abajo. A ver, Pikachu, no pasa nada. Pobrecito mío, que me sigue queriendo un montón a pesar de que lo debilito. A ver. Y aquí hay gente para luchar. Así que vamos a ello. Hola. Tengo que calentar antes de nadar. Pues adelante, calienta, calienta. Sin miedo, ¿eh? Porque aquí, bueno, aquí vienen nadadores y cosas así, así que viene bien tener a... A Pikachu y a Venusaur, sobre todo. Vamos a meter un rayito por aquí. Sí, tiene más PPs porque le di un más PP. Precisamente. Bueno, si vienen Tentacools, será Pikachu. Si vienen otras cosas, pues meteré a Venusaur. Para que vaya entrenando. Aunque Venusaur no nos va a ser muy útil para el siguiente gimnasio, pero bueno. De hecho, vamos a hacer ahora... claro, porque el siguiente gimnasio es el de Sabrina. Nos vamos a ir a Ciudad de Azafrán. Voy a luchar contra estos dos... Contra estos nadadores de aquí, ya que estoy. Pero no vamos a hacer esto, ahora que lo pienso. Bueno, hemos vencido al nadador.
¡Ya he calentado! Sí, lo que te he calentado soy yo y no pensando mal. A ver, otro. ¡Alto! ¡Te va a dar un ataque al corazón! ¡Joder! Sí que nos ponemos histéricos. Un ataque al corazón, nada menos. A ver, nadador quiere luchar. Nadador envía a Goldín. Goldín, Goldín, Goldín. Me lo montó en eso. A ver, Pikachu, vamos a meter un rayito por aquí. Lo malo de Pikachu es que tiene unos ataques de mierda. Con perdón para él, pero... Horsey. A ver, Venusaur. Hay que entrenarlos a todos un poco. Venusaur. El siguiente me imagino que también me lo pasaré con Charizard, que es el mejor. Con cuchillada es la leche. Aunque Venusaur con hoja afilada tampoco lo hace nada mal. El problema es que Venusaur es débil a los Pokémon psíquicos que... a los que nos vamos a tener que enfrentar ahora. A ver, ¿qué más? Staryu, venga, pues nos quedamos, Venusaur. Hoja afilada. Ahí está. Adelante. Ya está. Crítico, sí, siempre es crítico. Y ya está. ¡Au! ¡Está helada! Pues no te metas, si estás a medio kilómetro de la playa. ¡Qué helada, ni qué leches! Ruta Marina 19, Ciudad Fucsia, Islas Espuma. En esta casita supongo que será de hacer surf con Pikachu, pero como no tengo surf... ¡Mira un Pikachu! Pues el mío mola más, que el mío hace pica pica. Claro, esto no estaba en Pokémon Rojo y Azul. El mar une a todos los surfistas. ¿Y esto qué es? Esto será para transferírselo de Stadium. Pero claro, no tengo forma humana de hacerlo. A ver. ¡Perritos y hamburguesas! ¡Soy de oferta! Pues muy bien. Pues no, chicos, aquí no puedo hacer nada porque intenté ponerle surf, pero... pero no, no puedo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir a Ciudad Azafrán. A ver, para ir a Ciudad Azafrán necesitamos ir a la salida del norte. Vamos a ver. Vamos a ver. Pokédex no. Pokémon Mew corte. Y vámonos para arriba. Espera, porque... Lira, eres un poco retra, ¿eh? Eres un poco retra. Porque ¿cómo vas a llegar a Azafrán desde ahí? A ver, vamos a llegar a Azafrán pues desde... Ciudad Carmín será lo más rápido. Desde Ciudad Azulona será lo más rápido para llegar a Ciudad Azafrán. Que estoy tonta del todo. Estoy tonta del todo. Bueno. Y desde Ciudad Azulona podemos ir a Ciudad Azafrán, que es nuestro siguiente destino. Aquí. ¡Hola! ¡Wow, chico! ¡Estoy sediento! Y aquí tenéis que tener comprado del centro comercial una botella de agua fresca de refresco de limonada, ¿vale? Si no, no nos deja pasar. ¿Eh? ¿Me das esa bebida? ¡Gracias, chaval! Pues eso. Glu, glu, glu. Trago. Si quieres ir a Ciudad Azafrán, puedes pasar. Compartiré esto con los otros guardias. Gracias, hombre. Bueno, pues eso, si no, no nos deja pasar. Y aquí estamos en Ciudad Azafrán. Ciudad Amarilla. Y está dominada por el Team Rocket. ¿Qué quieres? ¡Lárgate! Nada, nada. Tranquilo. Ahí está el Team Rocket. Todo el tiempo. Estamos en Ciudad Azafrán, la brillante y dorada tierra del comercio. No tiene nada que ver, pero bueno. El jefe dice que invadirá esta ciudad. Claro, y me lo dices a mí que paso por aquí, ¿no? Vamos a ver, porque esta ciudad está invadida. Mirad, no podemos ir al gimnasio. ¡Fuera del camino! Vale, vale, tranquilito, ¿eh? Está todo lleno de Team Rockets. ¡Au! ¡Cuidado por donde caminas! Vale, vale, tranquilo, ¿eh? Que ya está. Mola esta ciudad. Hace daño a la vista, pero bueno, mola igualmente. A ver, a ver... Es que sé que por aquí... creo que es estas casas de abajo. ¡Esto es! Edificio Oficinas de Sylph S.A. Vale, ahí iremos mañana. Hoy no, que no nos da tiempo. ¡Ser malo me hace sentir tan vivo! Claro, normalmente no hablo con nadie en las ciudades, ya lo sabéis. Pero es que Ciudad Azafrán mola porque está... porque está... aquí dominada por el Team Rocket. Aquí ya hemos mirado. Bueno, ¿veis? Está todo lleno de Team Rockets. Aquí está el centro Pokémon. Aquí otro Team Rocket. Con Sylph bajo control podemos explotar a los Pokémon de todo el mundo. Ay, malotes.
Malotes, malotes, eso no se hace. Aquí está la casa del señor psíquico, que nos da una MT, que seguramente sea fuerza... O que no, será psíquico. ¡Alto! No digas nada. ¿Querías esto? MT-29, que es psíquico y que no creo que nadie más que Mew pueda tener. Y como Mew no lo voy a meter en el equipo, pues nada. ¿Verdad? Psíquico, sí. ¡Oh, pues Snorlax puede psíquico! Bueno, no sé si será muy recomendable, ya me dirán. Ya me dirán. Veamos. Vamos a ir al dojo de lucha, que está abierto, y así pues ya lo tenemos hecho y no se nos queda el capítulo tan escuchimizado. Y luego ya pues pararé. A ver, aquí tenemos... Quita, Pikachu. El dojo karate. Vamos a entrar aquí. ¡Hay un montón de luchadores! Así, venga. Hola. ¡Eya! ¡No puedes entrar en nuestro dojo karate! ¿Por qué? Es que hoy casi no ha habido combate. Y como me he tirado media hora con Zapdos, pues bueno. Mira qué karatecas, madre mía. Tan fuertes, ¿eh? Un macho. A ver, Pikachu, qué tal lo hace. Entrenar a todos menos a Snorlax. Monkey. Vamos a entrenar... Ve, vamos a entrenar a Pikachu hasta que suba unos cuantos niveles y luego pues ya entrenaremos a otro. Que Pikachu también va bien. Venga, pica. Matamos Mankeys. Matamos Primips. A ver... Primip. Qué feos son. En serio, luego... Dice la gente que los Pokémon de primera son todos bonitos. No, todos no. O sea, los hay bonitos y los hay feos. Pero es que este, por ejemplo, no es que sea una belleza. ¿Quieres dejar de hacerme críticos? Oye, tío, si eres feo, eres feo. Y no te tienes que cabrear porque yo te lo diga, ¿eh? ¿No te fastidia el Primip? Bueno, Pikachu sube al nivel 40. Y ya está. ¡Uf! ¡Me rindo! Sí, mejor. Otro. Dicen que eres bueno. ¡Demuéstramelo! Voy. No tengo nada que demostrar, en realidad. Nunca he querido demostrar si soy bueno o no lo soy. Un karateka que envía a un macho. ¡Pica! Venga, Pikachu. Ahí estamos. Ahí está Pikachu. Muy bien. Pikachu revienta todo lo que se le pone por delante. Bueno, si no salen machoques, pues cambiaremos a Venusaur, que Venusaur resiste lucha. Va, a los que sean evolucionados les sacamos a Venusaur. Mira cómo marca músculo, ¿eh? Chulo. ¡Chulo gimnasio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fus, fus, fus! ¡Vuelve a tu gimnasio! Ya estoy en mi gimnasio, cierto. Bueno, pues... nada. Tú sigue así. ¡1000 puntos, clavaos! ¡Juez! ¡Un punto! ¿Qué dices? ¡Qué juez! ¡Otro más! ¡Venga! ¡No me asusta nada! ¡Rompo rocas para entrenarme! Con la cabeza, así estás. Claro, todo el día rompiendo rocas con la cabeza, pues así te quedas, hijo. A ver, karateka envía a Primip. Bueno, pues nada, Pikachu, este para ti. Espero que puedas, ¿eh? Venga, pica. ¡Uy! Ataque X. Bueno, no importa, porque ahora le voy a volver a pegar yo y lo mato. Así que por mucho ataque X que le des, me parece que Nanai de la China, ¿eh? Fuera, fuera. Y ya está. ¡Auch! Me fallaron mis torpes dedos. ¿En qué? ¿En romper rocas? No las rompías con la cabeza. ¡Uf! ¡Quítate los zapatos! No, ¿por qué? No quiero quitarme los zapatos. ¡Qué tonterías! Dicen, Dios. Karateka quiere luchar. ¡Monkey! Vamos allá. Rayitos para todos, en serio. Este juego de ataques epilépticos, ¿eh? Fuera, Primip. O sea, Monkey. Monkey... Bueno, vamos a entrenar un poquito a Venusaur, va. También podría entrenar a Blastoise, pero es que Blastoise no tiene ningún ataque de estos pros que da siempre crítico. Como hoja afilada o cuchillada. Y aún así es mi favorito, ¿eh? Mi inicial favorito. La primera vez que jugué a Pokémon, la primerísima vez que encendí una 3DS, sí. Una Game Boy con el Pokémon elegí a Squirtle. Por eso digo que es mi inicial favorito, porque he jugado con los tres... Pero la primera vez yo elegí a Squirtle. Así que le tengo un cariño especial. Venga. Ahí estamos.
muy bien. Primip se debilita y ya está. ¡Me rindo! Ríndete, ríndete. Y nos queda el campeón de aquí. Hola. ¡Grrr! Soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder. ¿Quieres desafiarnos? No tendremos piedad. ¡Fua! Bueno, en fin. El líder karateka. A ver, karateka quiere luchar si es igual que los otros. ¡Hitmonlee! Mola un montón. A ver, Pikachu, sigue tirando rayos. Esto tiene bastante especial, creo, ¿o no? Pues no, aquí no. Meditación. Se sube el ataque. Venga, vamos a matarlo ya y a dejarnos de tonterías, ¿eh? Fuera. ¡Hitmonchan! Venusaur, no sé si tendrá puño fuego, puño hielo o alguna movida así, pero bueno. Por intentar lo que no quede. Hoja afilada. Hoja afilada por aquí. Y fuera, Hitmonchan. Ya está. ¡Fua! ¡Ah! ¡Derrotado! No saben, o sea, solo tenéis músculos, no tenéis cerebro, porque no sois capaces de coordinar dos frases. O sea, bueno, en fin. Pues sí, he perdido. Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo. ¿Quién quiere un emblema? A cambio te daré un valioso y fuerte Pokémon. Me parece correcto. Elige el que quieras. ¿Hitmonlee o Hitmonchan? Aquí tenemos a Hitmonlee pateando. Aquí Hitmonlee pateando. Y aquí Hitmonchan pegando. Vale, me quedo con Hitmonlee, me mola más. Ahí tenemos a Hitmonlee. Quiero la dura patada de Hitmonlee. Obtengo un Hitmonlee. No quiero darle ningún moto que se vea el PC directo. No tiene sitio para más Pokémon. Hitmonlee fue enviado a la caja Pokémon en uno del PC. Pues ala. A ver, no sé si este te lo explica luego que... Sí. ¡Ya! ¡Quédate y practica karate con nosotros! No, pues no sé. Alguien te explicaba que antes eran los líderes de Ciudad Azafrán, pero que llegó Sabrina y sus Pokémon psíquicos, les pegó una paliza y reclamó el derecho de ser la líder de la ciudad, y entonces se convirtió en líder de la ciudad. Bueno, vamos a ir al centro Pokémon y ahora sí que ya lo dejaremos. Mañana iremos a rescatar Ciudad Azafrán como buenos héroes que somos. Pero bueno, por hoy ya está bien. Así que espero que os haya gustado, dadle a like si es así y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!